gloria in excelsis gloria. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Escogido ensayando, pero claro, es lo mejor que se puede hacer aquí. Ellas son Sarasvati y esto es Local de Ensayo. Bienvenidos una noche más a Local de Ensayo. Como acaban de oír, no ha habido mejor manera de empezar este programa que con música a capela, que es una cosa muy difícil de conseguir y además, como nos comentaba nuestro realizador y hombre para todo, Alfonso Millán, les oyes cantar y parece que sea fácil, ¿no, Paco? Pues la verdad es que sí, pero no lo es. No lo es. Para nada. ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son Sarasvati? Voy a ver si me acuerdo, tengo una memoria, ¿sabes, no? Pues mira, es Mabel, Maite, Belén y Ana. Pues bienvenidas. Estoy encantado con el fósforo, me va genial. Es muy difícil tener grupos que se atrevan, que lo hagan tan bien. Vosotras lo que está claro es que tenéis una gran trayectoria detrás. ¿Cómo se formó este grupo? Pues después de muchos años de cantar y cantar, cada una por nuestro lado, en coros sobre todo. Pues, bueno, yo por mi parte tenía una cosa ahí de... La idea del cuarteto femenino era una cosa que me gustaba. Yo creo que Mabel también la tenía porque un día, tomando algo, pues salió el tema y entre las dos, pues sí, pues yo tengo ganas, pues yo también. Pues... Y bueno, pues vamos a buscar otras dos compañeras. Y salimos de allí, eso, decididas a que cuanto antes estuviera formado el cuarteto. Y bueno, nos costó un poquillo, ¿no? Porque lo que pasa que creo que entre medias estuvo lo del Requiem, creo que fue entre esto, ¿no? ¿Y qué es eso del Requiem? El Requiem, hubo aquí... hubo aquí en Zaragoza un Requiem participativo, ¿no? Que era desde Madrid, creo, ¿no? Que lo organizaba. Y bueno, allí participamos las cuatro, íbamos cada una por nuestra cuenta. Sí, nos conocíamos, pero nos conocíamos con Mabel, sí, porque somos del mismo pueblo. Y ellas son hermanas, claro, ellas se conocían de todavía. Pero bueno, sí, yo con ellas había cantado en un coro hacía años, ya hacía tiempo que no teníamos relación. Y bueno, pues eso, coincidimos allí y un buen día, pues Mabel y yo llegamos al mismo punto. Oye, yo conozco unas hermanas, pues oye, pues no serán. Pues sí, pues vamos a llamarlas. ¿Y cuánto tiempo lleváis cuando empezaste este proyecto, Mabel? Pues a cantar juntas en el cuarteto el año pasado, hace un año que estamos con Sarasvati. ¿Y el nombre? Ya sé que es la típica pregunta, pero es un nombre muy indio como para no preguntarlo. Eso te lo cuentan. Bueno, tampoco tiene mucha historia. La verdad es que enseguida nos surgió y Sarasvati es una diosa india de la música, la sabiduría y las ciencias. Y decimos, oh, pues toma, qué menos, ¿no? Vamos a ponernos algo que por lo menos nos dé un poco de impulso. Y además suena muy musical Sarasvati, suena un poco también italiano, no sé. Y en cuanto lo dijimos, pues nos gustó y ya no pensamos más, ya no nos matamos más la cabeza. A mí una cosa que me interesa es, hemos hablado de cómo se forma el grupo, pero cuando se forma el grupo, cuando habláis entre Mabel y tú, ¿qué pretendéis hacer con el grupo? ¿Qué es exactamente lo que hace Sarasvati? Porque vosotros venís sobre todo fundamentalmente del mundo coral, de la música clásica, de un sitio que a nosotros, a mí me pilla un poco extraño. Entonces, cuando se monta el grupo, lo que queréis que es hacer una coral, ¿cuál es la idea de hacer ese cuarteto femenino al que hablabais? Sobre todo lo que pretendíamos en un principio son varias cosas, ¿no? La primera, llevar el mundo coral a un formato más pequeño, porque una coral obviamente es mucho más grande, ¿no? Y
ese es un primer reto a nivel profesional, pues no es lo mismo cantar tu voz acompañado de toda tu cuerda que enfrentarte a cantar a cuatro voces, cada una su voz, y rellenar un espacio armónico que además con una tesitura femenina no siempre es fácil, porque en los coros mixtos pues tenemos las voces masculinas, femeninas, y rellenar el acorde es más sencillo. Sin embargo, con todo voces femeninas, pues rellenar toda esa textura tiene una complejidad que a nivel profesional, pues para nosotras también es un reto, ¿no? Atrevernos a cantar las cuatro. Y en segundo lugar, pues llevar la música coral a otro terreno, ¿no? Sí que, a ver, últimamente todo el mundo musical, la música coral está entre ese mundo musical, ¿no? Ha habido una evolución en cuanto a la puesta en escena, en cuanto a las maneras de ofrecer, ¿no?, el arte, pero con el cuarteto también vemos más fácil pues hacer una puesta en escena más innovadora, empezar a trabajar repertorio más moderno, movernos también por bares, cosa que es difícil ver un coro en un bar. Entonces, nuestra idea también es, aparte de un reto profesional, el poder acercar la música coral a otro tipo de personas, porque si vas a un concierto de coro te sueles encontrar siempre con la misma gente, ¿no? Pues con gente que le gusta o que tiene unos familiares que cantan, pero sí que nos apetece que haya más público, ¿no? Un público más diverso, y poder acercar esta forma de cantar, que la consideramos muy bonita, pues a cada vez a más gente, ¿no? A niños, a... Sí, porque comentábamos que la música clásica, que es un poco lo que soléis hacer vosotros, parece que está muy destinada a un público pues muy elitista, parece que está pues la gente joven a lo mejor que no escucha tanto. También comentabais que vosotros elegís compositores pues también más modernos, aun dentro de ese ámbito de la música clásica. ¿Es difícil que los jóvenes se enganchen con la música clásica? Vamos, yo creo, vamos, nosotras hemos cantado en coros muchísimos años, pero también hemos escuchado muchos coros. Y la experiencia, por lo menos la que tengo yo, es que ir a ver un coro es un rollo. Porque es que tú estás cantando desde detrás y te lo estás pasando muy bien, pero no transmites, es como muy plano o muy poco, hay muy poca interacción, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, a lo mejor con un formato más pequeño, haciendo repertorio más moderno o no sé, nosotros intentamos interactuar con el público en algunas canciones, a lo mejor, pues yo qué sé, engancha más, pero es duro. ¿Y si el repertorio más moderno? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, vamos probando diferentes cosas, ¿no? Empezamos más con el clásico, hemos estado ahora cantando más dudua, no sé cómo, pero pues nos apetece probar más pop, rock o incluso... Y mezclarlo todo. Sí. Y todo. O sea, dar el protagonismo a la voz, ¿no? Exacto. Experimentar. Es el espectáculo que lleváis ahora que se llama Retales Sonoros, ¿no? De ahí viene su nombre, ¿no? Entiendo. Y eso de que queréis interactuar con el público, ¿qué quiere decir? ¿Que cualquiera que vaya a oíros puede acabar cantando o quedando mal delante de vosotras? ¿O cómo es esto? Sí, básicamente. Sí. O sea, coges a la gente y las dices que aprovecháis ese rato para cobrar y que lo haga otro. Y luego se lo ponemos. Bueno, la cosa yo creo que es un poco que jugamos, ¿no? Con la música que pues intentamos... pues que participen en alguna canción, ponemos algún cartelito con letras para que ellos canten y bueno, pues hay una parte que es la parte, digamos eso que nosotros le llamamos más moderno, pues que sí que intentamos que ellos participen y que la cosa sea mucho más cercana con el público. De todas maneras, lo que comentábamos al principio, que parece fácil lo que hacen, pero yo me había visto todo el rato con el diapasón, o sea, aquí no se les escapa una nota, lo que es la al slide y lo que es fa es fa. El rato que llevan, peñazo, ¿eh? Y el que la branda es. ¿Cuánto tiempo soléis ensayar? En casa, los vecinos, hasta las narices. Porque me imagino que tendréis ensayos todas las semanas, sí. Tengáis un nuevo espectáculo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo soléis trabajar con vuestros espectáculos? Bueno. Pues bueno, nuestro protocolo habitual, igual si lo hacen cantando le sale más fácil. Nuestro protocolo habitual, solemos ensayar en nuestras propias casas, cada día en una casa, y lo primero, por supuesto, nos sentamos, nos tomamos un café con nuestras pastas, sí, y nuestros bollos y nuestro sagrado. Eso, básicamente, sí, claro, el comer es una parte importante del cuarteto, ¿no? Esto no, eso es un comentario machista. Café, ya está. Además, me han pedido café y bollos, ¿eh? Ha sido un fallo, ¿no? Sí. Eso nos ha faltado hoy aquí, ¿eh? Es comer y cantar. Comer y cantar. En ayunas aquí. Y más o menos, este verano, ¿cómo os ha ido de actuaciones y demás? ¿Solo actuáis aquí, en Zaragoza, en Aragón? ¿Habéis ido fuera? Nada, este verano. Pues recientemente hemos estado en Valencia, pero ha sido una experiencia así más que ha salido por iniciativa propia. Nos apetecía cantar en la calle, porque sí que es algo que
que solemos hacer, y fuimos a elegir la única ciudad de España en la que no se puede cantar en la calle. Pero bueno, aún así, como nuestra formación es así un poco discreta, pues aún pudimos hacer algo. Y así como anécdota, entramos en un museo por la noche, que era una noche de estas que abren los museos. Una noche en blanco. Sí. Y nos pusimos a probar sonido así en una sala muy bonita, muy bonita. Y, no, y vino el vigilante, ya pensábamos que nos venían a decir que no podíamos cantar, y nos dijo, podéis ir por todas las salas, y hacíamos corritos ahí. ¿Sí? Eso fue así a destacar en nuestra actuación de Valencia, estuvo muy bien. ¿Y es la única experiencia que habéis hecho de cantar en la calle o no? No, no hemos hecho... Hombre, nos estrenamos en la calle, quisimos estrenarnos en la calle. Aquí en Zaragoza, ¿entiendes? Sí. ¿Y qué respuesta tenéis del público cuando de repente alguien va paseando y empieza a oíros? Hombre, yo, por ejemplo, en Valencia me hacía mucha gracia que en cuanto empezábamos, de repente la gente, ¿no?, se volvía, se paraba, ¿no? La primera reacción de cuando... Y eso que, claro, aquí estamos acostumbrados a que enseguida oyes un violín, un lo que sea, porque sí que hay músicos en la calle, ¿no? Allí a lo mejor sería por eso, porque lo tienen más restringido. Sí. Y pues eso sí, la gente de repente y pararse se paraban. Se paraba todo tipo de gente, además. Tuvimos hasta peticiones, incluso. Ah, sí. Sí, sí, tuvimos un encargo así momentáneo que... Supisteis cumplir con él. Pero perfectamente. Y os invitaron luego a pastas o algo, un café. Nos dieron dinero. Ajá. Nos pagaron. En cualquier caso, profesionalmente, ¿os dedicáis a esto? ¿Tenéis otros trabajos? Algunos creo que dais clase también, ¿no?, sí, de música. Sí. Un poco... ¿Cómo es? ¿Esto es una afición? ¿Se puede vivir de la música en vuestro caso, con música coral, dando clases? De hecho, contad es lo un poco. Que yo al menos estoy intentando, sí. Uh-huh. Cuesta. O sea, tú das clases, ¿no? Y aparte... Sí, cuesta porque cada año es volver a empezar en según qué circunstancias, ¿no? Y lo que sí que, yo en mi caso lo que digo siempre, ¿no?, lo que hay que tener claro es que es un trabajo que no es de 8 horas y a casa, ¿no? O sea, que tienes que trabajar en varios sitios para que la cosa... te salga a cuenta, ¿no?, un poco, pues dirigir un coro, dar unas clases, ahora el tema del cuarteto, porque sí que es verdad que también la salida que le vemos a este cuarteto pues es de cantar y de poder vivir de ello, aunque sea en una pequeña parte, ¿no? Es un poco ir combinando todo, las clases con el espectáculo. Yo la verdad es que como músico me costaría verme solo en uno de los dos lados, ¿no? A mí me encanta enseñar, pero también me encanta actuar y preparar un espectáculo y la ilusión que se tiene cuando se prepara algo y se ofrece y ver cómo funciona. Para mí es como el complemento ideal. No, pero aparte es que un músico realmente vive de la música, o vendes muchos discos, lo cual no es el caso de todos, no. O te pluriempleas en el mismo oficio. Ahí está. Es decir, que, pues eso, puedes cantar, puedes tener un grupo de esto, un grupo del otro, tus clases de no sé qué. Todas estáis igual, Maite, tú también. No, podríamos decir que Belén y Mabel son las que están más, se dedican a la música en sus varias formas, y Ana y yo pues trabajamos en otras cosas y lo tenemos como, pues, como afición, como lo hacemos pues por hobby. Que entiendo que será una afición, además que estéis todo el día pensando en arreglos, en poder quedar, ¿no? Sí. Hombre, es muy gratificante porque, bueno, pues aunque llevamos también cantando toda la vida en coros, pero habíamos estado así un intervalo de tiempo que no cantábamos y estábamos ya con muchas ganas de volver a cantar, y fue cuando Mabel y Belén nos llamaron para con la idea del cuarteto, y está muy bien. Y aparte de escoger repertorio, me imagino que tiene su complejidad siempre, y más cuando queréis mezclar tantas cosas. Uh-huh. Luego hay coreografías, hay audiovisuales, o sea... Uh-huh. Pero contándonos un poquito exactamente cómo son estos trabajo, espectáculos. Tenéis tanto el día pensando en eso, ¿no? Básicamente mucho rato, sí. Sí, hombre, el tema del vídeo nos apetecía mucho porque también es un tema que nos gusta, editar vídeos, y creemos que es un complemento muy bueno a la hora de cuando estás ofreciendo una música, pues darle unas imágenes que le den sentido, que se den sentido mutuamente. Entonces, en Retales Sonoros ya nos estrenamos y hicimos un pequeño vídeo que nos grabamos nosotras por nuestro pueblo, por Peñaflor. Ay, sí, teníamos por ahí algo, sí. Sí. Y luego también pues metimos vídeos varios, porque sí que la música y la imagen se adornan mutuamente. Y bueno, pues eso, fue una parte más del espectáculo que también nos apetece. Y el tema de las coreografías, pues sí,
es un poco darle movimiento, aunque cantar bailando tiene doble dificultad, porque nosotros estamos acostumbradas a... Para el tipo de canto que hacéis vosotros, que tiene que tener mucha posición. Todo. Claro, hacemos movimientos muy ligeros. Tampoco nos gusta montar el show, sino que sea una cosa un poco elegante o divertida, sin exagerar. Así un poco, ¿no? ¿Quién hace las coreografías? Así, ¿eh? Entre todas. En brainstorm de esta. ¿No? Sí, hacemos una lluvia de ideas. Y... Hombre, Mabel tiene mucha imaginación y mucha creatividad, que nos viene con cada idea de lo más diverso. A veces no son simplemente algún detalle. Pues en una canción nos giramos y cuando nos damos la vuelta llevamos unas gafas de corazón. Pequeños puntitos que hagan que el concierto tenga también otro aire, ¿no? Lo que hablábamos antes, que haya un ritmo también en el concierto, que no sea todo igual. Entonces hay veces que son pequeños detalles, pues las gafas o hacer participar al público con, pues ponemos unas palabras en unos guantes, no sé, que quede un detalle a la vez visual y a la vez pues que ayude a lo que pretendemos, ¿no? También de las linternas. Las linternas, también hacemos una canción que apagamos todas las luces y nos vamos alumbrando con linternas la cara. Pues esa misma canción a lo mejor cantada así, sin más, pues bueno, pero la cantamos así y ya es otra cosa, ¿no? Para nosotras, que también lo pasamos bien, ¿no? Haciendo cosas. En cualquier caso, supongo que detrás de todas estas innovaciones hay una formación clásica, de conservatorio, de muchas horas de estudio, ¿no? Sí, de estudio de canto. Más allá. Vosotras sois más autodidactas. Nosotras somos, sí. ¿Y en tu caso, Belén? Grandes profesionales. Totalmente. Belén, ¿tú te dedicas también a la música, de clases? Sí, yo doy clases todo, ¿no? También de música. ¿Y cómo es dar clases a los niños y motivarles a que aprendan a querer la música? No lo sé. ¿No lo has conseguido todavía? No te lo sé explicar, no sé. A veces se consigue, a veces no consigues lo que tú querrías. Pero bueno, más o menos. ¿Y los niños cuando van a las clases de música? Esto es algo que a mí sí me interesa. ¿Van por motu propio o la mayor parte de los que iba a ir van forzados porque el padre habla de todo, se empeña? No, hay de todo. No, pero sí, una mayoría. No lo sé. Yo siempre generalizamos, pero mi última experiencia es en un pueblo y bueno, sí, hay algunos niños que sí, que los llevan los papás. Pues como decimos, para colocarlos en otro sitio, ¿no? Para tenerlos otro rato entretenidos o a ver si les gusta o... Pero yo creo que aunque empiecen así, muchos sí que le cogen el gusto. Luego no sé si seguirán. Ya. Luego ya cada uno ya decidirá lo que... Pero yo creo que sí, que sí que los llegas a enganchar. ¿Y con qué edades trabajáis en clase fundamentalmente? Pues de todo, desde los 4 años, ahora estamos... ¿Desde los 4 años? Desde los nietos hasta los yayos. ¿Y cuáles son los más fáciles? Total. ¿Los yayos? No. Es que ninguno. Cada grupo es diferente, pero cada persona es diferente, vale. Con lo cual... Y, hombre, trabajar en una actividad que puedes enfocarla jugando, incluso con los adultos, aunque claro, se juegue de otra manera, pues la verdad es que es una ventaja, ¿no? Trabajar en algo así, dar matemáticas igual, que por supuesto que se pueden enseñar de mil maneras, pero la música, que encima la gente también ya la ve así, ¿no? Como para divertirse. Bueno, pues si te agarras a eso de divertirse y consigues que vayan aprendiendo cosas, cada uno en su nivel y cada uno en sus aspiraciones, pues con eso ya, sí, te puedes realizar un poco, ¿no? Digamos, no sé, a mí me gusta mucho, la verdad, dar clases. Pero sí, cantar era un mono total, llevaba años sin cantar en una formación y la verdad es que me hacía falta. Pues si os parece, vamos a seguir aprendiendo todos un poquito más del estilo de música que hacéis, porque ya sabéis que todos los grupos que vienen les pedimos que nos elijan pues un grupo que les guste, mejor si son aragoneses, creo que en vuestro caso no lo son, pero cuéntanos un poquito qué han elegido y luego que nos hablen no ellas. No lo digan ellas. A que nos lo digan ellas. Mal, pero han elegido una música que a mí me encanta.
encanta. ¿Qué, y por, ¿qué habéis elegido y por qué? Estábamos discutiendo a ver cómo se pronunciaría. Pero yo digo las chordetes, pero no es así. Incluso da juegos de palabras. Iba a quedar mal, ya quedó mal. Las chordetes. Creemos que las cordets. Las cordets. Y la canción es Lollipop, que es una de las... Chupachus. Lollipop. Y es una de las canciones que cantamos nosotras también, que versioneamos, así que este vídeo nos gusta mucho por lo friki, por... Sí, eso iba a decir, yo iba a decir algo del vídeo. Ahora digo algo del vídeo y es que hemos cogido una versión antigua, afortunadamente con cierta calidad, y lo podemos ver en su más puro estilo cincuentón. Pues vamos a ver ese estilo puramente cincuentón, que seguro que a Paco le va muy bien ese estilo. Qué bonito, Victoria. Lollipop, lollipop, oh, la 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 Pues acabamos de escuchar este magnífico grupo con ese nombre tan difícil y que admite tantas versiones. Y precisamente nos estaba hablando Maite de alguna experiencia con sus propias hijas, ¿no? Y con el coral y el canto y la música. ¿Qué nos contabas? Bueno, al hilo de lo que hablaba Belén en torno a la enseñanza de los niños, pues eso que me ha venido a la cabeza que, pues eso, yo tengo dos hijas y una cosa que me gusta de nuestro proyecto es que como ensayamos en casa y además hacemos igual quizás unos poquitos más ensayos en mi casa que me viene mejor y a las niñas pues les gusta escucharnos y es como ya una parte del cuarteto son ellas y una parte de su vida es el cuarteto y bueno, precisamente Cecilia este año empezaba a cantar también en un coro, que yo pensaba, bueno, como es una cosa que a mí me encanta, seguro que ella no la quiere hacer, ¿no? Pero parece que sí, que a base de verlo y bueno, pues de momento está muy contenta. ¿Y qué años tiene? Tiene 6 y 3. Oh. O sea, empieza la de 6 en un coro. Sí, sí, sí. ¿Y a qué edad es buena para empezar en el mundo de la música, del canto, de los instrumentos? ¿No hay edad? ¿A cualquiera? 4 o 5 años. Sí. Cuando empiezan clases ahora, que está como muy de moda, ¿no? Formación musical, iniciación musical, ¿no? Música y movimiento. Sí, como tricidad. Sí, pues ahí se trabaja todo el tema de ritmo, movimiento, canto, las primeras nociones de canto. Y se van haciendo, pues eso, con tesituras que se amolden a las posibilidades de los niños y ya pueden empezar a cantar perfectamente. Y además es bueno, para su formación. Mm-hmm. La música es una parte vital. Es salud. También lo que comentábamos. Salud mental, sobre todo. Pero también tiene que ser algo divertido, ¿no? Que es un poco lo que queréis recuperar, que la gente disfrute pues, cantando, escuchando, que es un poco lo que a lo mejor se pierde, esa interactividad se pierde con la música clásica muchas veces, cuando pones un escenario así de grande y... Ahí. Esas sí, barreras son las que queréis romper. Demasiado protocolo siempre, ¿no? Que sí, tiene que haber un mínimo protocolo, pero para poderlo romper, ¿no? No, sí, es cierto que en eso quizás está anquilosada en ese aspecto de la música clásica, pero cuando te acercas realmente, o sea, vosotros no sé quién decía antes
que no te quería quitar la palabra, pues, con respeto. No sé quién decía antes que ver una coral es aburrido. Bueno, pues yo me lo pasaba pipa. Cuando tenía 13 o 14 años, me iba muchísimas veces a ver. Escuchar. Yo recuerdo que la Polifónica Miguel Fretas la vi aquellas 500 veces. Y estaba en un barrio, iba a un barrio, iba a ese barrio, iba al otro. Entonces, efectivamente, y ahora, después cuando empezaban a cantar, yo me ensimismaba, pero ahora sí, con el paso del tiempo y desde el análisis que estáis haciendo, es cierto que es verdad que una iglesia, donde ya todo el mundo está callado y parece que aplaudir, no sabe si está bien o está mal, porque es una iglesia. Y 40 tíos ahí que no se hablan, más que cuando empiezan a cantar, pues sí, da la sensación, efectivamente, de que es lejano. Otra cosa es que te guste mucho la música y te envuelve. Porque una coral, 40 tíos cantando, viejo, jolín, te envuelve. Además, envuelve. Es que tiene además el añadido que se canta, pues eso, siempre un plugger, ahí sin ningún tipo de micrófonos, entonces... Si te colocas bastante, no te llega directamente el sonido, a veces las corales se quedan cortas de sonido, por eso, porque así es el formato. Entonces, yo lo que me refería es que si tú te metes dentro, si tú te pudieras coger meterte dentro de las voces, claro. Es una experiencia preciosa. Hombre, de hecho, las corales lo bueno es escucharlas en sitios donde haya una buena musicalidad, un teatro. Sí, bueno, hay iglesias, el San Carlos, por ejemplo, era fenomenal para ese tipo de cosas. Otra cosa es cuando iban a la parroquia de tu barrio, pues la cosa, si no estabas más acostumbrado, la gente decía esto, o te ponías en un rincón y a regular, pero cuando oyes eso en conjunto, lo que yo llevaba amigos y los amigos me decían, pero aquí llevan instrumentos. No, o sea, la gente lo que le sorprendía es cuando oyes eso, ver ese mogollón que hay cuando lo oyes bien y decir, y solo hay voces, ¿no? Sí, solo hay voces. Solo hay voces, pero muy bien llevadas, claro. A mí me gustaría que me dierais vuestra perspectiva de cómo veis el panorama actual. Empezando por, ¿se sigue componiendo música clásica? ¿Qué tipo de música clásica se está haciendo ahora? Porque vosotros también queréis llevar eso en vuestro repertorio y parece que si no tiene dos siglos no es música clásica. ¿Qué se está haciendo nosotros ahora? Nosotros llevamos todo... Yo siempre digo, de gente viva, todo lo clásico que llevamos, lo religioso, digamos, porque más es religioso, es de gente que está viva ahora. No, sí, pues de Aragoneses, pues, por ejemplo, París la Casa, pues que sigue componiendo, García Abril también hace algunas composiciones de música clásica, pero no es lo más común que la gente conozca ese tipo de música que se está haciendo. Hombre, ahora hay un fenómeno que es, bueno, no sé si habéis visto en YouTube, hay un compositor de música coral, Eric Whittaker, que ha hecho muchas... experiencias así a nivel participativo, de cantar en tu casa y luego unir todas las voces. Y por eso, yo creo que toda la revolución que está habiendo en internet también favorece. Yo el panorama siempre intento ser optimista, yo lo veo prometedor, ¿no? Yo creo que cada vez estamos más cercanos al arte todos, porque... Sí, al arte, a la cultura. A la cultura hay muchas maneras de llegar a conocer ahora cosas que antes, si no eras... un aficionado a lo que dices tú, ¿no? A lo mejor, si no eres un aficionado o te interesaba conocer otras cosas, pues no las ibas a conocer, pero ahora tú pones un enlace en Facebook que lo puede ver todos tus amigos y yo creo que eso favorece, ¿no? Y el panorama, la verdad, es que lo veo cada vez mejor. Y en Zaragoza, los coros cada vez están sonando mejor. Yo, vamos, ahí puedo nombrar incluso coros concretos, el coro en armonía, que es un coro muy joven y que yo el otro día estuve viendo el concierto de fin de curso y es un concierto pues de una buena calidad musical, con un hilo conductor, con muchísima gente de público, gente no de la que te encuentras siempre, sino gente nueva, ¿no? Es un poco lo que hablábamos al principio. ¿Cómo se organizan esos conciertos? ¿Dónde y de qué manera? Porque bueno, el resto o el circuito que sí que hay para la música la DPT, más rock, o pop, es lo típico, los bares, los que además decís que queréis estar. El vuestro, el que me cuentas, que este, ¿dónde se hace, cómo se hace, ahora cómo se organiza? Porque yo cuando era joven era base de subvencionar, desde luego seguro que ya no es así. Hombre, aquí la organización, así para coros más de, pues, del ámbito rural y coros que estén aquí federados, hay un circuito de la DPZ que se lleva haciendo muchísimos años. Subvencionado, que le dan por asistir a esos conciertos, al coro le dan una subvención y se hace en diferentes pueblos. Pues cada día van tres o cuatro pueblos a ese pueblo que se ha elegido, pues hay tres sedes y esa es como una manera de intercambiar. Y luego aquí en Zaragoza, pues los coros que ya no están en ese circuito, por así decirlo, el En Armonía que he nombrado ahora, en Kiriadis es un coro también que está ahora pues muy en boga, un coro femenino que ha ganado premios a nivel nacional, pues ellos van gestionando sus propios conciertos. Pues
alquilan un salón de actos, por ejemplo, este que vi en Armonía era en el Instituto Miguel Servet, uh-huh. Ellos mismos se hacen su propaganda, o si sí, una iglesia... De, o pase de la financiación de uno, quiero decir, nadie te llama a tu casa, sí. Bueno, ahí ahora está. Ya coloca a nadie, y ahora los demás músicos te llama y te dice, oye, que te voy a pagar el caché ese uh-huh. que cobras por venir a tocar. Eso, sí, no. Pero curiosamente caché, ¿no? Ese mismo coro un día... Yo creo que no, sí. No. Curiosamente, ese mismo coro, por eso digo que las cosas parece que están cambiando. Venía yo un día de mi pueblo, que soy de Pina de Ebro, y en las fiestas de Fuentes habían contratado al coro en Armonía, como una actividad de las fiestas. Digo, jolín, las cosas están cambiando, ¿no? Aparte de las verbenas, de las vacas, pues han contratado un coro joven que canta música. ¿Y le dan a la iglesia o...? Fueron al teatro, pero lo tenían así con microfonía y tal, que eso también es otro aspecto que hablamos, ¿no? Que a veces un coro se limita a cantar en según qué sitios por la sonoridad. Porque cantar en un teatro, si hay muchas cortinas y se te come todo el sonido, pero vamos, que eso se puede solucionar. Hay técnicos de sonido y hay maneras y de hay hacer equipos las muy cosas. Sencillos para sonorizar, claro. una coral, hay que coger ambiente fundamentalmente, sí, claro. Cogerlo bien, sí. Y ya está. Y hoy en día hay maravillas, o sea, es que hoy en día la técnica hace maravillas. Por eso, ¿no? Que eso favorece, y que es ponerse, yo creo, ¿no? Que yo creo que la cosa va. Y cuando vais a un bar a proponerle que echéis un cuarteto, que cantéis a capela, ¿qué os dicen? Un vídeo, por favor. ¿Ah, sí? Ahora ya directamente todo audiovisual, ¿no? Sí, sobre todo quieren escuchar. No, un vídeo para verlos, ya, ya, ya. No se fían. Claro. Que no se fían. Cuando te piden, cuando vas a un bar y te piden un CD, un vídeo, no me quieren. Y supongo que el público también les sorprenderá. Claro. ¿No? Sí, ¿soléis actuar en muchos bares por aquí? ¿Hay algunos que se atreven más que otros? Sí, estamos un poco en eso, ¿no? Porque como hasta ahora habíamos hecho más repertorio clásico, con el repertorio más moderno sí que la idea es ir metiéndonos pues en el circuito de bares, ¿no? De aquí. Y la verdad es que sí que hay buena acogida, ¿no? Que es un poco el objetivo que tenemos, que haya un poco de... Y una pregunta casi... Una pregunta está rara. Cuando hacéis el repertorio, sí que igual es una pregunta muy profesional, pero cuando hacéis el repertorio para diferenciar entre clásico y meter esto... A mí me parece un poco complicado, que si sabes lo que es, que tienes abajo a alguien, lo llevas de clásico a no sé qué, ¿planteáis eso o simplemente decís, bueno, aquí hacemos clásico y aquí hacemos moderno? A ver, y tira. No. Es que se dan lecciones, ¿quieres decir? Lecciones musicales, aparte de cantar. Sí. O... No, cuando hacen el repertorio, lo que quiero decir es cuando hacen el repertorio, como pasar de clásico a pasar un tema como el de las chordetes, pues no es... Corta. Y luego, ¿cómo vuelves a otro clásico? O sea, ¿cómo os planteáis cuando decís la estructura? Porque a mí me parece, desde el punto de vista profesional, pero es decir, una pregunta un poco específica, ¿cómo os planteáis eso? A mí me parece muy difícil. Para que la gente se te enganche, lográis lo que quieres, que es llevarlo, y no se os vaya. Porque el repertorio es básico y aquí, claro, los repertorios me parece difícil. Pero bueno, ¿cómo lo hacéis? Hombre, todos los espectáculos no son iguales. Todos los espectáculos no contienen de todo. Por ejemplo, el último que hemos hecho, el Retales Sonoros, sí. Y además, por ejemplo, cuando lo estrenamos, pues metimos mucho rollete, ¿no? Después de explicar un poco, pues también vino mucha gente que nos estaba esperando, que a ver cuándo cantáis, ¿no? Y entonces, pues ese lo enfocamos, pues eso, un poco de todo. Y a explicar un poco, pues eso, lo mismo que hemos estado hablando o que estamos hablando aquí, pues un poco al público, ¿no? Y sí que hicimos partes un poco diferenciadas, intentamos siempre que la transición sea suave, ¿no? De la última canción de aquí a la primera de aquí, pues que no sea de repente... Claro. Pero sí, espectáculo en concreto sí que lo enfocamos con partes, ¿no? Hicimos una parte infantil también, porque además queríamos resaltar lo que ha comentado Maite, porque es muy importante, porque desde el momento en que nos metemos en casa, pues la familia está allí aguantando mecha. Y es que nos pegamos 3 horas de... Bueno, de ensayo, no sé si llamarlo a todo ensayo, ¿verdad? Porque hacemos muchas cosas, pero es que nos pegamos la tarde y la familia ahí está aguantando mecha. Entonces, pues sí que este espectáculo concreto sí que eran partes definidas. Otros no, pues otros pues son más... Ahora estamos montando uno más todo de repertorio moderno, ¿no? Más todo las versiones que vamos haciendo de pop, rock y
Bueno, cada espectáculo es diferente y hay que matarse la cabeza otra vez para ver cómo lo enfocas. Sí. Y... sí, pero normalmente lo más sencillo es empezar increciendo, ¿no? Que la parte más moderna y más movida sea al final, que le dejas un gusto mejor al público. Pero eso es un paso. No la voy alternando, porque eso ya me parece... Bueno, a veces, por ejemplo, cuando estamos en la calle sí que alternamos. Vamos buscando un poco... Sí, claro, es diferente a estar en el escenario que hay. Es que el repertorio siempre es una cosa súper... Parece que no, ¿verdad? Pero aunque tengas ya el repertorio hecho, el ver el sitio de cada canción... Sí, hasta que das. Llevar el ritmo del espectáculo. Es importante. Y a veces haces un espectáculo y te das cuenta de que ha habido una canción que la tenías que haber metido en otro sitio y eso lo modificas. De hecho, en el espectáculo de Retales empezamos cantando que no se nos veía detrás de un telón, como fue como todo muy gradual y al principio solamente se nos oía susurrando detrás del telón para que poco a poco ir aumentando el ritmo y al final fue pues como más casi una fiesta, ¿no? Eso pero ya se llamaba Retales Sonoros, sí, precisamente por eso, era nuestra búsqueda de sonido, pues bueno, se reflejaba en ese espectáculo que íbamos probando clásico, íbamos probando las cordets, bueno, íbamos probando todo. Eso me parece una idea estupenda. Lo que pasa, lo que decía era eso, de vos, ahí tenéis narices, porque es difícil, sí, porque un repertorio ya solo de poco de rock, a mí me ha costado a veces actuaciones el ver cuál es lo que decía Mabel, que lo tienes, parece que el repertorio habla solo, porque tú lo ves aquí, lo vas a tocar y dices, no, este no es aquí, es allá, parece que te lo dice. Entonces, si ahora tuviera que coger un tema clásico, un tema de aquí y hacerlo, yo creo que estas chicas saben mucho para hacerlo. Es que también llevamos muy poco tiempo, un año no es nada. Procuramos quedar una vez a la semana, pero ha habido circunstancias que nos han hecho dilatar, pues igual hasta un mes, ¿no? De no ensayar o eso, ¿no? Que llevamos muy poco tiempo y entonces queríamos, de hecho aún estamos ahí en esa búsqueda de nuestras voces, de engranar nuestras voces, de discutir qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que te gusta a ti, qué... Como llegamos y probar este y también nos arreglo. Madurando este proceso, supongo que ya tendréis nuevos proyectos a la vista, estáis hablando de próximos espectáculos, ¿en qué estáis trabajando ahora mismo? Bueno, pues ahora estamos ampliando un poquito más el repertorio, digamos, moderno. Pues tenemos un repertorio clásico que es el que cantamos en las bodas, que también pues es una parte de nuestra faceta. Sí, porque es muy de bodas, ¿no? Este tipo de actuaciones. Sí, pero incluso al tener este repertorio... ¿De bodas de la iglesia, no de No. Ah, sí. No, al tener... Yo lo veo más, sí, para... Como para no solamente cantamos religioso, que también cantamos música no religiosa, pues también cantamos en eventos civiles, no está reñido. ¿Y en las bodas mientras comen? Porque yo si tengo la desgracia de pasar... En horas de una orquesta, ¿no? Durante la ceremonia. En el DJ, ahí, pum, pum, pum. Pues a partir de ahora solo tienes que ir a las que tengan un buen espectáculo de música. Creo que eres de los que te quedas fuera. Sí, en la iglesia, sí. Vale, pues ahí es ahí donde cantamos. En el restaurante, ¿no? No sé dónde está. Bueno, sí, pues como teníamos ahora. El repertorio un poquito clásico de, pues eso, que nos gustaba pues tenerlo para el tema eventos, pero ahora sí que nos apetecía pues movernos más en el tema moderno, también para ofrecerlo pues en bares, que ahí sí que en bares vemos que no procede pues cantar nada clásico, nada religioso. Y entonces estamos ahí un poco ampliando repertorio, pues elegimos entre todas, hacemos un día de juntarnos, pues yo creo que esta nos gustaría, pues venga esta, y normalmente nos las repartimos y cada una pues saca las voces de un tema, y así pues, aunque nos juntemos una vez a la semana, pues hacemos nuestro trabajo, pues durante estos días que nos hallamos vamos haciendo nuestro trabajo. Sí, claro, se trabaja muchísimo además. Sacamos voces, las grabamos, las enviamos por correo a las demás, así te las vas preparando en casa y luego pues ya cuando nos juntamos... Sí. Es que es una maravilla. A todo el mundo. Sí, a todos, pero sobre todo esto de que no tener que juntarte para ver lo que está haciendo el otro. Que mandas el MP3. Sí, yo a veces hemos mandado voces y nos las hemos juntado y te la mando junta, a ver cómo queda. Mira cómo queda. Claro.
Paco, se acaba nuestro tiempo. Sí, estamos a punto, además de mujeres, estamos, estamos a punto de terminar ya nuestro local de ensayo. Este es nuestro penúltimo programa. No obstante, queremos seguir invitando a todos los que tengan grupos y afición por la música que nos manden sus videoclips, que los seguiremos emitiendo aunque este programa acabe. Por supuesto, estamos emitiendo. No sé si veis que estamos sacando muchos, muchos grupos zaragozanos, todos los que podemos y todos los que nos quieran mandar. Bueno, como ellas no han elegido un grupo aragonés, Paco me parece que ha elegido a alguien que lleva mucho tiempo en esto, en la música vocal, y que, sí, y que no podíamos despedirnos, ya que no les hemos podido traer a ellos, porque además están de gira por todas partes, por China y demás. Vamos a empezar, estamos justo. Eso es. Asia, sí, sí. ¿Con quiénes? Bueno, vamos pues digo a traer que ellos nos han pedido un grupo, nos han traído un grupo aragonés, pero un grupo tan demasiado. Bueno, vamos a paso con excepción. Y después vamos a poner a alguien que seguro que os encanta, porque ellos son de vocal. Es difícil encontrar un videoclip de ellos, pero hemos encontrado una actuación que nos pasaron que está bastante bien, y el tema se llama What. Pero antes de eso, yo no les dejo que se vayan sin que nos vuelvan a cantar, ya que son las únicas, que tengo que decirlo, que nos han hecho canciones en directo. Vamos a tener el placer de volver a escucharlas y, de volver a pensar que es fácil cantar como ellas, que no es nada fácil. Así que les despedimos con esta actuación y después escucharemos a Bebe Vocal.
Gracias. Muchas gracias.